¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto. ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, mamá, es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera poquito la cabeza. ¡Amo su inocencia! Oh. Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros. ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar si nosotros no tenemos dinero y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos? Vamos a quedar mal ante él. Tranquila, amor, vamos a hacer lo siguiente. Cuando venga mi patrón, yo te voy a preguntar que qué hay de comer y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta, que es la langosta, y que también hay frijoles. Y cuando yo me siente con mi patrón a hablar y todo, haces un estruendo en la cocina, botas cacerolas y todo, yo te voy a preguntar: amor, ¿qué pasó? Y tú me decís: amor, se me cayó la langosta y nos serví los frijolitos a los dos. Me parece. Permiso. Pase adelante, patrón. Le presento, ella es mi esposa. Hola, hola. Mucho gusto. Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta, langosta, y también tengo frijoles de ayer. Y como la ocasión no amerita, voy a preparar langosta. Sí, sí, amor, langosta, está bien. Amor, ¿qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No, amor, se cayeron los frijoles. Doctor, ¿sí? Últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado y siempre me está ardiendo la mano. En primer lugar, yo no soy doctor, soy un cocinero. Y usted no está mareado, está borracho. Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas? ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada. ¿Papeles? Los dejé en la casa, oficial. Ah, pues me lo voy a llevar detenido por 4 días. No, usted no me puede llevar preso. ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años y si ella se da cuenta que usted me lleva preso, se muere. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa. Yo le pido permiso a mi mamá para salir 4 días con mi amigo y así usted me lleva preso 4 días. Basta bien, vamos. Vaya, señora gente, esta es mi casa. Yo dentro le pido permiso a mi mamá y ya salgo. Sí, pero no te vayas a tardar. Este ya se tardó demasiado. ¡Ey! ¿Por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No, señora gente. Usted váyase porque mi mamá no me dio permiso. ¡Ay, mi pendejo! Cuando tu mamá te hacía comer verduras. Larín, comete las verduras. ¡Que te comas las verduras! Te estoy diciendo. Mamá, a mí no me gustan las verduras. ¿Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida? ¡Comete los ejotes! ¡No me gustan los ejotes, mamá! ¿No te los vas a comer? ¡No puedo! ¡No me gustan! ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? ¡Comete la papa sancochada! ¡No me gusta la papa sancochada, mamá! ¡No te vas a comer la papa cocida, Larry! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahorita, ahorita! Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé, que le da amor en el sillón, en la sala e incluso hasta duerme con él. Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola. Así que, gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola. Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia. ¡Me voy a tirar! ¡No, papá, no lo hagas! ¡No me importa! ¡Yo ya tomé la decisión! ¡No, papá, no lo hagas! ¡Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba! ¡Ay, Larín, dile a tu papá que le puse 2 cuernos, no 2 alas! ¡El pan! ¡Ey, amigo, yo quiero pan! ¡Panadero! ¡Véndame pan! ¡Quiero pan! ¡Amigo, yo quiero pan! Los montes, ¡véndame pan! Los ríos, ¡véndame los pan! ¡Quiero pan, amigo! ¡Véndame pan! ¡Quiero pan, amigo! ¡Véndame! ¡Quiero pan, hombre! ¡Pan, por favor! ¡Pan, por favor! ¡Quiero pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Quiero pan! ¿Y qué pasó, amigo? ¡Véndame $1 de pan, amigo! Fíjese que ya no tengo, se me acabó. ¡Hijo de la gran...! Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con que quieren que se les haga agua a la saliva? ¡Pelamos los limones! ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¡Algo ácido van a tener! Mi amor, te traje un regalo. ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adorno. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. ¡Gracias, papá! Oh. ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo. Pues sí, ¿cómo me decís? Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela. Al día siguiente. Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia. ¡Ay, me caí! ¡Ay, no, mi maqueta! ¡No, mi maqueta se arruinó!
¡Todo me sale mal! Mucho, mucho más tarde. Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta. Quiero ver su maqueta, Alfredo. Aquí está la mía, profesora. Está bonita, le voy a poner un 8 de nota. ¡Sí! Quiero ver su maqueta, Chol. ¿Qué está? Está bonita, tiene 10. ¡Sí! Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea. Maestra, se lo puedo explicar. Yo traía mi maqueta en la bicicleta, me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio. No, esas son mentiras de siempre. Tiene 0. Y le voy a llamar a su mamá. Mucho, mucho más tarde. Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea. Mamá, te lo puedo explicar. No necesito explicaciones. Tu único deber es estudiar. Ey, Larín, ahí sacas la llave. No la vayas a dejar adentro. Dejé las llaves adentro. Ay, es que si sos imbécil, Larín. Yo todavía te dije que sacaras las llaves. Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer. Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero. No le llames, que no sabes inglés, pues. No, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas. ¿Aló? 911. Venga a traer un imbécil acá al manicomio. Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Me rindo. Es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está. ¡Eso es imposible! Bueno, vamos a pasar lista. ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento. Muy bien. ¿Y usted? Alfredo, mi sargento. Perfecto. ¿Y usted? Aquino. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Vamos a otro lugar, pues. Vaya, ya estamos en otro lugar. ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¡Ay, vámonos a otro lugar, pues! Está bien. Vaya, ahora sí, ¿cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a 3 lugares y siempre me decís aquí no, aquí no, aquí no. Y nos toca irnos para otro lugar. Ya, decime cómo te llamas. ¡Que así es mi nombre, Aquino! Me llamo Aquino. Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. Ve, y este ladrón robándose el pan de la cafetería. Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. Ey, amigo, le voy a hacer magia. A ver. Voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. Mire, aquí está. ¡Wow! Nunca había visto algo igual. Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo. Este sí es metido. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es amor. ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! ¡Ay, me duele la cabeza! ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? ¡Ay! ¿Por qué no va él? ¡Siempre me manda a mí! ¡Hijo, vamos a trabajar juntos! ¡Yo no quiero ir a trabajar, papá! ¡Hola! ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Despertá, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. Vaya, niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entréguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las 3. Hermana, ¿te mandó esto el profesor? ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? ¡El maestro! ¡Y con mi hermana! Al día siguiente. Bueno, niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted, Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. ¿Qué? Definitivamente, usted tiene 10, Larín. Amor, cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano y hoy que estamos viejitos ya no. Amor, cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla, ahora ya no.
Amor, cuando éramos jóvenes me mordías el cuello. Amor, ¿pero dónde vas? A traer los dientes. Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía diente, ahora ya no. Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Me rindo. Es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está. ¡Eso es imposible! Hermanito, encontré este spray. Jugamos X0 en la pared. No, si mi mamá se da cuenta nos va a castigar. No, ella no se va a dar cuenta. No, hermano, es que se va a dar cuenta. Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar. Voy yo primero y llevo la X. ¡Te toca! ¿Vas a jugar o no? Está bien. Es que no sé, no quiero. Dale, hermano, pintalo. Pintalo, hermano. Ya viste que a mí no me pasó nada. Mi mamá no se va a dar cuenta. ¿Quién no se va a dar cuenta? ¡Mi mamá! ¡Y apúrate! No, si no, quieren que no, nos vuelva a castigar. Sí, mami. Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano. Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado. ¡Sí, maestra! Al día siguiente. ¡Ey, yo no me corté el cabello! Ni yo tampoco. No, hombre, si esta maestra ya ni mira. Como ya escuché que no se cortaron el cabello, se lo voy a tener que cortar. ¿Cómo? ¡No, no! ¡Abra! Y esto les espera a ustedes dos. ¡Hoy solo falta vos, Larry! Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora. ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa. Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy. A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto. Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar. Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo y se encuentra a su hijo solo. Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá. Hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Amor, el día que yo me muera, quiero que me entierres con todo mi dinero. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, amor. 10 años después... Bueno, procedemos a taparlo. Momento, falta algo. No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa. Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad. O sea que pusiste todo el dinero ahí. ¡Claro que sí! Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta. Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto. Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste. Si no, yo me lo sigo gastando aquí. ¡Arriba las manos! ¡Este es un asalto! ¡Que no escucharon que esto es un asalto! ¡Ey, hagámosla para la gaseosa! ¡Yo tengo $1! ¡No, hombre! ¡Yo no ando nada! ¡Ni un centavo! ¡Ey, miren lo que encontré! Soy un genio de los deseos y les voy a cumplir un deseo a cada uno. Yo deseo tener $10,000. ¡Gracias! Yo quiero 10 mil más que él. ¡Gracias, gracias! Yo solo quiero tener $1 más que ellos. ¡No se diga más! ¡Desgraciado! 3 cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico, para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión, cuando de repente llega un viejito sin dientes y le pregunta a una cariñosa: disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde: ah, es que están regalando chicles. Ah, pues me quedo. El siguiente. Mucho, mucho más tarde. Pasa el siguiente. ¡Usted, señor! ¡Y a su edad! Sí, es que como yo no tengo dientes, yo solo los chupo. Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. ¡Ah! ¡Con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 ¡Mango! 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 ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra, sino cuando sale. Mm.
Niños, hoy es la feria de ciencia. Quiero que me muestren sus experimentos. Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos, a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos juego y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del juego, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego, luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela. Y luego pasa eso. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Taki! Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño. ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! Sí, 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 sí. Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor, es que te estaba esperando. Uy, qué oscuro está aquí. ¿Y si eso le pasó al amante anterior? ¿Qué me espera a mí? Me voy a comer mis papas. ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Yo soy un mago profesional. Y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer. Para el siguiente truco necesito una mujer. Usted, señorita, agarre esta cuerda. Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3, ya. Larín, ¿a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche? No, hombre, ¿y nos van a asustar? ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! Te voy a demostrar que no tengo miedo. Sí, sí, vámonos. Mucho, mucho más tarde. Hermano, tengo miedo. No tengas miedo, hermano. ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo. Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco. Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tienen 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle juego, hace una explosión real. Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado!
desgraciado! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! ¡Pero tiene solución! ¡Lo voy a limpiar! ¿Y en qué momento mis tacos se hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! ¡Voy a ver qué cocinó mi mamá! ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora. Mori, ¿por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo. ¡Hola! ¡Entren pues! ¡Hola! ¡Ah! ¡Besarse querían, ¿verdad? ¡Ay, este sí chinga! ¡Este niño no nos deja en paz! ¡Es incómodo! ¡Cuñado! ¡Se le salió el pajarito! ¡No! ¡Ese pajarito no, cuñado! ¡Sino que este! ¡Ah! Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé, que le da amor en el sillón, en la sala e incluso hasta duerme con él. Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola. Así que, gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola. Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia. Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. ¡Ya vine, maestra! ¡Larín! ¿Y usted por qué viene mojado? ¡Maestra! ¡Es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra! ¡Se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Ay! ¡Qué ganas de ir al baño tengo! ¡Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones! Ya estuvo, voy a ir a comer. Larín, ¿no pensás jalarle la llave al baño? ¿Y esa voz de dónde viene? Aquí abajo, que no me estás viendo. Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas. Apurate y jalarle la llave al baño. Ay, está bien, mamá. Ey, locos, juguemos a que somos mangos. Va, pues démosle. ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer es subirnos al palo y decir que estamos maduros y nos tiramos. Ah, está bien, subámonos pues. ¡Yo estoy maduro! ¡Qué divertido está este juego! ¡Estoy maduro! ¡Ay, me saqué el aire! Si yo me tiro me voy a descalabrar todo. ¡Ey, Larín! ¿Y vos no te vas a tirar, pues? ¡Sí, tírate! ¡No, lo que pasa es que yo estoy verde! ¡Ey, así no era el juego! ¡Todos teníamos que estar maduros! Mi perrito es tan inteligente que si le pido que me traiga un caballito, me lo trae. ¡Aquí está el caballito! ¡Eso no es nada! ¡Mi perrito es más inteligente! ¿Por qué? ¡Ah, porque el mío lo pongo a dibujar y dibuja! ¡Dibujé un carrito! ¡Eso no es nada! ¡Mi perrito es más inteligente! ¿Y por qué? ¡Ah, porque al mío le digo que cocine algo y lo cocina! ¡Cociné pollo frito! ¡Eso no es nada! ¡Mi perrito es más inteligente! ¿Y eso por qué? ¡Ah, porque el dibujo que hizo tu perrito, el mío lo colorea! ¡Listo, ya lo coloreé! ¡Y la comida que hizo tu perrito, mi perrito se la come! ¡Mmm, qué rico! ¡Y el caballito que trajo tu perrito, mi perrito le hace el ñaca ñaca! ¡Ey, Larín! ¡Ahí sacas la llave! ¡No la vayas a dejar adentro! ¡Dejé las llaves adentro! ¡Ay, es que si sos imbécil, Larín! ¡Yo todavía te dije que sacaras las llaves! ¡Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer! ¡Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero! ¡No, no, no! ¡No le llames! ¡Que no sabes inglés, pues! No, ¿por qué? ¡Es que dicen que el inglés abre muchas puertas! ¿Aló? ¿911? ¡Venga a traer un imbécil acá al manicomio! ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy! Esa bolsa mágica da bebida de todos sabores. Le voy a pedir 5 sabores diferentes. ¡Mesero! ¡Yo quiero 5 bebidas diferentes! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Ah! Pues quiero uno de limonada. ¡Claro que sí! ¡Le tenemos limonada! ¡La limonada es la especialidad de nuestra casa! La que. ¡Ahora quiero uno de uva! ¡Ah! ¡Que quiere uva! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos encontrado! ¡Ahora quiero uno de fresa! ¡Ah! ¡Que quiere también de fresa! ¡Claro! ¡Hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color a seco! ¡Porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último quiero un fresco de mango! ¡Ah! ¡Que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí! ¡Le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Me siento mal, mamá! ¡Hijo! ¡Ya te toca las pastillas para la tos!
Toma. No quiero pastilla. Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien. Que no quiero. Mira cómo estás de la tos. Tómatela, que es por tu bien. Que no quiero, mamá. Ah, ¿no querés? No. Ah, pues ya sé qué voy a hacer. Si la ves grande, no digas nada. Si te la meten, solo respira. Si te duele, aguanta, porque una inyección te puede salvar la vida. Yo soy un mago profesional. Es más, en sus caras, ahorita les voy a desaparecer este balón. ¿Observaron? Aburrido. Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida, le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos. ¡Hada cadabra, patas de mesa, que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito. Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos, todos tienen que soplar al mismo tiempo. Usted, señor, ¿cuántos años tiene? 70 años. A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme. Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida. ¡Hada cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito! Me quito el sombrero con semejante milagro. Al primero que sople le disparo. Mamá, soy muy inteligente. ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé en un año. Y en la caja decía de 2 a 5 años. ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo. Papá, ¿y mi pajarito cuánto pesa? No sé, hijo. A lo mucho 50 gramos. Ah, ¿y el tuyo cuánto pesa, papá? ¿Eh? Ese pesa 2 toneladas porque anoche ni levantarlo podía. Larín, comámonos esto que compré. ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles. ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo. ¿O sos gallina? Yo, gallinita. Sácalo y comámoslo ahorita. ¡Voy yo primero, Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá. ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? Larín, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla. Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla. Mirá si me hace llorar. Mirá, mirá, míralo. No me hace llorar, Larín. Y por si dudás, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla. ¿Así o más cebolla, Larín? Ah, ya sé. Tú lo que quieres es que apriete las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos. Y apúrate a picar la cebolla. Uy. Oh. Suficiente. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas. ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas, porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba, él te está vigiando el calzón. Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá. Al día siguiente. Uy, hoy la hija de Larín vino mejor. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá. ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón. No, papá. Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité. ¿Cómo? Llega un loco a la cantina con 2 pollitos. Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos. Aquí está la cerveza. Gracias. Y aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos. Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, ¿sí? ¿Podría traerme otras 2 cervezas y más comida para mi sobrino? Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré, no paran de decirme tío, tío, tío. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano.
Ahora me voy a subir y la voy a probar. No, que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño, porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá. Le he hecho un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa. Mucho, mucho más tarde. Y apúrate, Larín, que si querías estar bromeando, sigamos bromeando. Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito, a ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? Quien se cree estúpido que se ponga de pie. No lo voy a volver a repetir. Quien se siente estúpido que se ponga de pie. Ah, Larín, con que usted se siente estúpido. No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie. Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel, pero le voy a hacer una broma. Voy a decorar esta cacerola de chantilly, así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza, se va a dar un golpe en la cacerola. ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde. ¡Listo, lo terminé! Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín, yo traje el pastel. ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Esta es una cacerola! ¡Este chicle da choques eléctricos! ¡Mamá, querés un chicle! ¡Oh! ¡Papá, querés un chicle! ¡Oh! ¡Larín, querés un chicle! ¡Ay! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de qué estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas si lo siento! ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! ¡Y para terminar, apagalo, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Mamá! ¿Y qué es esto? ¡Deje eso ahí! ¡Esas son pinturas de su papá! Mucho, mucho más tarde. ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? ¡No, mamá! ¡Te lo puedo explicar! ¡Espérate que se dé cuenta tu papá! ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? ¡No! ¡Si de tal palo tal astilla! ¡Hey, Larín! ¡Apostemos $100 a que me meto en este frasco! ¡Eso es imposible! ¡Bien! ¡Voy a poner el frasco acá! ¡Me voy a subir al muro! ¡Y cuando me tire voy a caer cabal adentro! ¿Apostamos o no? ¡Eso que dice este es imposible! ¡Pero le voy a ganar esos $100! ¡Apostemos, pues! ¡Vaya! ¡Ya estoy arriba, Larín! ¡Move el bote un poquito a la izquierda! ¡Ahí está bien! ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! Doctor, ¿sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo. Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos. Doctor, no me quite ese sueño. Yo quiero tener un hijo. Señor, entienda. Entienda usted. Le pago 10,000, 20,000, lo que sea de dinero con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo. Este señor no entiende que ya está muy mayor. Pero le voy a ayudar a ver qué pasa. ¿Sabe qué? Tenga este frasco. Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma. Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo y para decirle si usted puede tener hijos o no. ¡Ya vengo, doctor! Este viejito ya se tardó.
Señor, ¿por qué se tardó 2 horas en hacer una simple prueba de esperma que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha. Intenté la otra media hora con la mano izquierda. Después intenté media hora con las dos manos. Después le di contra el inodoro, le di contra la pared y no pude abrir el pinche frasco. Este loco a saber qué es lo que escucha en esa pared. Al día siguiente. Hoy son 2. A saber qué tanto escucharán en esa pared. Mucho, mucho más tarde. Este loco aquí pasa todo el día. Voy a ir a ver qué escuchan tanto. ¡Ey, loco! ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido. Pero aquí no se escucha nada. Sí, y así son todos los días. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajás? Me lo gané en otra rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá. Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos. Papá, dejé unas materias. Todas rojas, Larín. ¿Y acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo. Castigado por haber aplazado casi todas las materias. Yo a tu edad sacaba muy buenas notas. No entiendo por qué tú no las puedes sacar. Papá, pasé de grado. Pasé todas las materias. Muy bien, hijo. Sacaste muy buenas notas. Eres el orgullo de la familia. Y por eso te mereces un premio. Sí, yo quiero que vayamos a comer juntas a mi lugar preferido. Donde tú quieras, hijo, por ser muy inteligente. Sí. ¿Dos más dos? Dos más dos. Cuatro. ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien, lleva la letra T. ¿Y dónde la lleva? En la tapadera. Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Hijo, no ordena tu cuarto! ¡No quiero! ¡Esta cosa te da poder! ¡Por eso esquivaste mi chancla! ¡Te mentí! ¡Eso no me da poder! ¡Yo soy un Saiyajin! ¡Volveré! Ya me voy, hijo. Y cuidadito con estar haciendo desórdenes. Ya se fue mi mamá. Voy a ver si encuentro helado. ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles. ¡Ah! ¡Las galletas! ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas. ¡Ah! ¡Gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que es vinagre! ¡Perdón, mamá! ¡Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito! ¡Que no ves que agarraste el trapo con lejía! ¡Ay, no! ¡Nada funciona bien en esta casa! ¡Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas! ¡No! ¡Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate caseras! Vamos a utilizar crema de leche, chocolate, Hershey, leche condensada, vasos y palitos. Deshacemos el chocolate. Echamos el chocolate en el vaso. Luego los metemos a la refri hasta que se endure el chocolate. ¡Lo batimos! Lo echamos a nuestros vasos y lo volvemos a meter al congelador. Luego que están duros, le echamos chocolate para sellarlo. Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba, las despegamos. Bueno, gente, de esta manera les tiene que quedar. Están bien congeladas porque las metí arriba, así que ahorita las voy a probar. ¡Riquísimas! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Estamos tratando de ver de qué color son los pedos. Y ya lo lograste averiguar. ¿Y cómo lo vamos a adivinar si este cada vez que se tira un pedo me apaga la candela? ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio. ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir. Es por Larín. Hace 2 días está diciendo de que es una araña. Ayer estaba diciendo que es un león. Y hoy dice que es un gallo. Y a mí me da miedo que sea un gallo. ¿Pero por qué le tenés miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina. ¡Volví! ¡Te dije que botaras la basura!
es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly se vaya a otro planeta. ¡Ahora sí, mamá! Nieto, te traje esto de la tienda. ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita, mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir. Mejor me voy a esconder para comérmelo. ¡Al fin estoy solo! ¡Es mi oportunidad! ¡Dame! Dame. Cuando tu mamá busca pretexto para regañarte. ¡Ya arreglaste tu... ¡Uy, la harina arregló la cama! ¡Hoy no lo puedo regañar! ¡Ah, ya sé! ¡Los zapatos! ¡Eso nunca los arregla! ¡Los zapatos! ¡Eso sí no! ¡Bingo! ¡Los arregló! ¡Eso es imposible! ¿Y ahora por qué lo regaño? ¡Ah, ya sé! ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Larín! ¿Y esta caca qué es? ¡Mamá, pero si esa c***a vos la acabas de c***! ¡Estás diciendo que yo he c*** mi mano! ¡No, hombre! ¡Esto es tuyo! ¡Yo no como carne de res! Ya hice mi café, voy a ir a traer un pan. Estos ratones todos los días me están comiendo los panes. Ya estoy harta. Al día siguiente. Hoy sí no creo que los ratones hayan comido mi pan. Otra vez me volvieron a comer mi pan, pero esta es la gota que rebalsó el vaso. He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ellas. Lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a echar matarrata a este pan y después lo voy a poner ahí. Así de esa manera mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa. Al día siguiente. Bueno, ya es el siguiente día. Vamos a ver si se murieron esas ratas. ¡Mi hijo! Amor, estoy embarazada. ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá? Porque ella es bien enojada. No lo sé, pero hay que decirle. Suegra, tenemos algo que confesarle. Mamá, estoy embarazada. Yo todavía te dije, Judy, que te cuidaras. No puedes ni lavar trastes, ni lavarte las nalgas. Y tu muchachito ni siquiera trabajo tiene. Así que yo no sé cómo le van a hacer. Yo todavía les advertí. 9 meses después. ¡Ay, no! Es que yo sabía que era varón. Por eso, mira, te le he comprado estas camisitas y compré estos zapatitos. ¡Ay, no! Y que me da ternura. Yo como instinto de madre sabía que era varón. Es el bebé más hermoso del mundo. Yo voy a ser la mejor abuela con él. ¡Ay, no! ¡Cuánta ropa! Después de que no quería. Ya ves, ni modo. ¡Ya me voy, abuela! ¡Espérame, nieto! ¡Sí, abuela! Hijito, antes que te vaya, llévate estos plátanos para el desayuno. ¡Gracias, abuela! Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa. ¡Gracias, abuela! Y también te compré esta hamaca para que descanses. ¡Ay, abuela! ¡No se hubiera molestado! Y obviamente el lazo para que la pongas. ¡Gracias, abuela! Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada. ¡Gracias, abuela! Me va a servir para comer con pan francés. También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo. Bueno, si no me llega a quedar, la voy a regalar ahí con mis vecinos. Y aquí van unos frijolitos para que te los caliente tu esposa. ¡Gracias, abuela! Mira, también te compré esta pizza para que cenen. ¡Muchas gracias, abuela! ¡La amo mucho! ¡De nada, nieto! ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos. Judy. ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien. Quiero pedirte que seas mi esposa. ¿Vos estás loco? ¿Y qué acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos. Sí sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad. Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120. No, señor oficial, yo venía a 80. Usted está calculando mal, no venía a 120. No, amor, sé sincero que venías en 120. También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado. No, señor oficial, ese foco lo andaba bien. Quizás se arruinó cuando yo venía. No, amor, ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días. Yo te dije que lo arregláramos. Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad. No, señor oficial, eso es injusto. Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo. Amor, aceptá porque nunca te pones el cinturón. Ay, amor, ya van 3 multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada. Señora, ¿y su marido es así siempre? No, solo cuando anda borracho. Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho. Tres cosas que hacíamos de niño. Tratar de bajar las 4 puntas de un lapicero de 4 colores. Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos, intentás ponerte un pantalón con los zapatos puestos. Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo. Yo
Soy malo, muy, muy malo. Soy muy malo, requete malo. Larín. Sí, profe. ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado. Perfecto, Larín. ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego. ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Yo cuando como mango. Chile, tajín, limón, sal. Amor, aquí está la comida. Gracias, amor. Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados. Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes. Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor, bien, amor. Ay, me duelen los dientes, no vuelvo a comer tanto mango. ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda. Me voy a hacer el dormido para que mande a mi hermano. Larín, anda, tráeme un consomé a la tienda. Ah, está dormido. Ah, pues te toca a vos, Alfredo. Mamá, pero si él se está haciendo el dormido. Que vaya vos, te dije, toma. Este siempre se hace el dormido. ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda. Mami, te amo. Yo también te amo, hijo. Te quiero, mamá. Y yo te amo mucho, hijo. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón? Que ya me voy para la escuela. Aquí está, hijo, que te va bien y te amo mucho. Gracias, mamá. Hijo, mientras yo bajo, anda a comprar las tortillas para almorzar. Ay, cómo jode siempre mandándome a la tienda. Hijo, te dije que sacaras la basura. Yo ya me quiero ir de esta casa. Ay, cómo quisiera volver con mi mamá. No, mi viejita, por favor, no te me vayas. Daría lo que fuera por estar 5 minutos con mi mamá. Por eso siempre hay que valorar a nuestras madres. No, no llores, no llores. Te voy a dar $20, pero no le vayas a decir a mi mami. Está bien. ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá. ¿Por qué te estás tapando la cara y tienes $20 en la mano? Es que mi hermano me pegó duro y me dio $20 para que no te dijera. Ah, ¿con qué sí? Pegándole al chiquitito. Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina. Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán. Necesitamos gelatina sin sabor. Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras. Echamos las gaseosas a hervir. Luego de que hierve, apagamos el fuego. Le echamos la gelatina sin sabor y revolvemos. Luego que se enfría, le echamos a la botella. Ahora las metemos a la refri por toda la noche. Después de que pasaron en la refri toda la noche, las abrimos. De ahí le ponen la viñeta y les quedaría de esta manera. Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina y me quedó un poco despolvoreada, pero de sabor sabe igual que una Coca. ¡Ya vine, tía! ¡Hola, sobrinito! Acaba de venir mi primito. Voy a esconder las cosas. No vaya a ser que me las arruine. No vaya a ser que me pida que juguemos play. Mi pistola de burbuja. Ya no la uso, pero no se la quiero prestar. Mis dulces. ¡Hola, primito! ¡Miramos tele! No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía. ¿Me prestás la pistola de burbujas? No la tengo, se me arruinó y mi mamá la echó a la basura. ¿Y dulces no tenés que me regales? No, yo me los comí todos. ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín, que hacían los dulces, la pistola y el tele debajo de la cama y el sillón. Ah, prestarme los juguetes no quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar. Ah, no, vos prestárselo a tu primito no quería. En esta vida hay que aprender a no ser egoísta. Ahora les voy a enseñar a hacer choco sandía. Necesitamos sandía, chocolate para fruta y palillos. Partimos la sandía. Le metemos el palito. Lo metemos a congelar a la refri. Derretimos el chocolate. Luego sacamos las sandías de la refri y las llenamos de chocolate.
así hasta terminarlas todas. Bueno, gente, y de esta manera les tienen que quedar. Ahorita las vamos a probar a ver qué tal están. Voy a poner esto porque siempre chorrea. Vea al tigre por $20. Ey, vos, ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por $20. Ese está loco, vos. Ya vas a ver que nadie le va a llegar. Nadie quiere venir a ver al tigre. Vea al tigre por $10. Ey, ya viste que cambió el rótulo. Viste que te dije que nadie le había llegado. ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por $10, vos? Ese está loco. Ni porque le bajé $10, nadie quiere venir a ver el tigre. Ah, ya sé, lo voy a poner gratis a ver si así vienen. Vea al tigre gratis. ¡Ey, vos! ¡Ahora está gratis! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Salida de local, $1,000 o suelto el tigre. ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente, un hombre de negocios. Larín, ya me voy y te voy a dejarte en cargo que cuides a tu primito. ¡Hola, primito! ¡Ay, ya vino mi primito que todo me arruina! ¡Primito, juguemos a las luchas! Primo, por favor, no me desordenes la cama, primito. Me ha costado mucho arreglarla. ¡Primito, primito, miremos Netflix! Deja ese televisor ahí, yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo. Primito, ¿y si jugamos con tu teléfono Free Fire? No, no te voy a dar la clave, pero por favor no me lo vayas a golpear. ¡Se me cayó! ¡No, no, primito! Tal vez así deja de chingar. Un día, el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito. Y de la nada venía un señor de 70 años caminando. Y el perrito le dijo: ¡Señor, señor! ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, aquí abajo. ¡Ah! Es que un dragón me convirtió en perrito y para quitar esta maldición necesito un beso de un hombre. Si usted me da un beso y me quita esta maldición, le prometo ser su mujer el resto de su vida. Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo. Me parece interesante. ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado. Y además, un perrito que habla, eso vale millones. Lo voy a vender al pueblo. Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México, cuando de repente ve un letrero que decía: esta máquina adivina tu personalidad por $1. ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo, ¿cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el bus que va para Ciudad de México. ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, lleva un año de casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo. Hoy sí no va a saber quién soy yo. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus. ¿El bus? Un día estaba Larín vendiendo sandías. ¡Sandía a buen precio! ¡Sandía de la mejor! Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía. Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón. No, hágame el favor, véndame la mitad de una sandía. Que no se puede, amigo. El patrón no me ha permitido vender la mitad. Es que no le creo, amigo. Vaya a preguntarle a su patrón para salir de la duda. Ay, este señor sí jode, pero le voy a preguntar al patrón. Está bien, ahorita le voy a preguntar a mi patrón. Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él. ¡Patrón! ¿Sí? Allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía. ¡Ah, patrón! Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Larín, probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Ah, está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina. Y yo voy a probar este rancherito. Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No, mamá, déjeme ver la película. Yo no soy ningún miedoso. Mucho, mucho más tarde.
¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¡Ah! ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites. ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué vos fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah! ¿Con qué vos? ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé. Ya vine, amor. Amor, qué rápido viniste. Sí, amor, ya no quiero regresar al ejército. Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada y me lamento mucho no haber estado el día que nació nuestro hijo. Así que, amor, yo quiero ver a mi hija. Amor, ¿por qué nuestra niña es blanca si nosotros dos somos morenos? Ay, amor, lo que pasa es que a mí no me bajaba leche. Entonces, para amamantar a la bebé, fui donde mi amiga, la que es blanquita. Ella le dio leche por un mes y por eso se hizo blanquita. Ah, no me había puesto a pensar eso. Sí, mi amor. Hijo, ¿por qué esta bebé es blanca si ustedes dos son morenos? Yo también me asusté, mamá, pero dice mi mujer que en los primeros días no le bajaba leche materna. Entonces llevó la bebé a donde su amiga, la que es de piel blanquita. Ella le dio leche durante un buen tiempo y por eso se hizo así blanquita. Ah, sí tiene lógica, hijo. Cuando vos estabas pequeño te di leche de vaca. Ahora mira qué grandes cuernos tenés, imbécil. Un día venía Larín de trabajar y vio que su perrito tenía el oro de la vecina. Ay, Molly, ¿cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy, así como es esa vieja, me lo va a venir a cobrar. Ah, ya sé, se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina. Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula. La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito. Hoy sí no se va a dar cuenta. Me voy a descansar un rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina. Amor, ¿y de qué murió si esa mujer se miraba bien llena de vida? Es que anoche se le murió el oro y hoy en la mañana lo enterró. Y resulta que cuando vino de trabajar encontró el oro en la jaula y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula de regreso. Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Ya vine de cortarme el pelo, mamá. Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados. Mucho más tarde. Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor. Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón. Mira, hasta en los vasos andas dejando pelo. ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi presto barba. Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo. Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelo. Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama. Y mira, Larín, cómo dejaste el baño de tapado. Yo mejor voy a limpiar esas cosas porque si no mi mamá sacó un mono. Ya me voy, mamá. Que te vaya bien, Larín. Te portás bien en la escuela. Ay, no, se destrabó la cadena. Ay, no, me llené de grasa la camisa. Mi mamá va a estar bien enojada. Ay, Dios, ya me llené toda la camisa y nunca la destrabé. Nunca pude destrabar la cadena y más que me ensucié. Mucho más tarde. Voy a guardar primero la bicicleta y voy a entrar sin que me vea mi mamá. ¡Larín! ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintado estoy o te pasa algo? ¡No! ¡Mírame! ¡Santo Dios! ¿Y qué te pasó, Larín? ¡Mamá, te lo puedo explicar! A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta se le destrabó la cadena y por tratar de arreglarla me llené todo de grasa. ¿Y no pudiste elegir otro lugar que limpiarte en la camisa? Yo mejor me desaparezco de esta vida. Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto. Este Larín nunca hace caso. Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera. Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor. Mamá, cochina, eso no se llama así como estás diciendo. Eso se llama camarote. Mal pensada.